Bueno, gracias por venir. Bueno, contanos algo del repertorio que vas a presentar. Bueno, esta noche voy a cantar canciones mías, canciones que he cantado por ahí con otras agrupaciones a lo largo de estos años que vengo haciendo música. Voy a hacer canciones nuevas también, mías, que están prontas a salir en grabaciones. Y también voy a interpretar canciones que me identifican desde la lírica y la música de Spinetta, de algunas canciones populares argentinas, de, qué sé yo, del Duende Garnica, también de Charlie, música popular argentina, digamos. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas, Mauricio? Y que me dedico a la música hace 13 años, 14 años. Sí, 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 últimamente más que antes, ¿no? Toda una trayectoria y lo que decís que sos cantautor. Exacto, sí, 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 sí. Trato de plasmar desde mi punto de vista en canciones. ¿Cuántos músicos te van a acompañar? Bueno, ahí van a estar Facu Aquilini en batería y percusión y Julián Ramos en piano, que son de hecho los organizadores del ciclo. Si nos permiten, vamos a enfocar aquí a la profesora Mitsuko Garay, porque ella va a presentar, ¿qué cosa? Buenas noches, ¿cómo le va, profesora? Buenas noches. Bueno, viste que la ficción y la realidad muchas veces se estrechan y se confunden. Y bueno, yo he elegido dos elementos de la realidad, pero que se han convertido en ficción. Entonces, es una leyenda rural y una leyenda urbana. Y eso es lo que voy a presentar. Y como yo voy a un taller literario, el de Horacio Lapuncina, nosotros escribimos esas cosas. Y mi profesora de arte, de plástica, dijo que eran, digamos, imágenes muy plásticas, que tendría que pintarlas. Y bueno, y me la haría pintar dos cuadros que corresponden a los dos cuentos. Y aunque estés cansada, che, pero un cachito de la voz me pareció como que saturó un poquito. Bien. En la oficina del director.